A ver, vamos a. Ha habido entrevistitas, de estas que me molan a mí, ¿no? Los parones de selecciones. Y uno de ellos ha sido Alejandro Iturbe, que es el que vamos a escuchar, portero del Atleti B, con una proyección increíble, atlético hasta la médula, y que ha atendido a los compañeros de Esto es Atleti. Por cierto, decir que me alegra muchísimo que medios únicamente rojiblancos tengan la oportunidad, aunque sea vía selección, de poder tener a jugadores del Atlético de Madrid. Pero no me lo grabéis en vertical, hombre de Dios. Grabarlo en horizontal, hombre, por favor. Gente, de verdad, yo de verdad os quiero, os quiero, os quiero. Aunque tenéis que subirle el sueldo a Juanchito, pero os quiero. Pero hacerme la entrevista en horizontal, pues, hombre de Dios, ¿cómo me grabáis una entrevista y la subís a YouTube en vertical? ¿Qué estamos? ¿Hace 6 años? No, hombre, no, hombre, por favor. Pero bueno, gente, si la queréis ver por vuestra cuenta, está en el canal de YouTube de Esto es Atleti, ¿vale? Y en su página web, pues en versión escrita. Iturbe, vamos a ver qué nos cuenta de los juegos del Atleti, de su temporada con el Atleti B. Vamos allá, grande Pablaku, un abrazo fuerte, crack. Muchas gracias por pasarte, tío. Vamos a ver. Muchas gracias por dedicarnos, pues, una entrevista, por tener tiempo para atendernos. Lo primero de todo, también mucha felicidad. Lo de Barrios y el Inter no comentas. ¿Qué se va a jugar? ¿Al Inter Movistar o cómo? ¿Va a probar a jugar al fútbol sala? Por favor, Cristian. De verdad. ¿No has aprendido nada todavía, tío? ¿Quién ha dicho lo de Barrios y el Inter? Juanchito. Fichajes.net. El Gol Digital. ¿Seguís leyendo esas mierdas de publicaciones? Está diciendo, Juanma, lo de Barrios y el Inter no comentas. ¿Le quieren Inter a Barrios? Y yo qué sé, Cristian, si me lo has preguntado tú, hijo de mi vida. Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Qué panfletos lees? Todo Atleti lees todavía, en pleno 2024. Cosas de. No puede ser, no puede ser. Dale, Iturbe, cuéntame. Tanto por el oro conseguido de los Juegos Olímpicos como por tu cumpleaños, que vi el vídeo de la que colgó la selección. ¿Has pedido algún deseo en especial para este cumpleaños? Muchas gracias. Sí, he pedido alguno, pero no se dicen que si no, no se cumple. Vi también, me fijé en el vídeo que colgó la federación, que en la mesa donde estaba soplando las velas estaba al lado de Juan Luis Samu. ¿Son tus mejores amigos en la selección? Sí, con Pablo también. Al final, con Juan. Tiene una buena piña, tío. Por eso. Por Mundo Deportivo, ahora lo miramos. Por eso me jodí un poco que se fuera Samu, porque tenían ahí muy buena piña, Iturbe, Pablo Barrio, Samu Morodión y alguno más, ¿sabes? Juan llevo muchos años compartiendo muchos momentos. Con Samu he hecho muy buenas amigas, me llevo muy bien y con Pablo pues, también de toda la vida. Y con el tema Samu, ¿ha podido hablar de lo que le ha pasado en todo el tema esto de Oporto, Atleti? ¿Lo ves bien, lo ves centrado? No, bueno, él está contento, está bien y lo que sea mejor para él, pues yo me alegro mucho. Y antes de entrar en materia de la selección, un par de preguntas que me han dado curiosidad. ¿Tú desde siempre has querido ser portero? Sí. Yo desde bien pequeño, bueno, desde que fui a entrar en el Atleti, cuando me preguntaron de qué quería jugar, me salió decir portero. Bueno, creo que me viene de familia porque mi abuelo falleció 3 meses antes de que yo naciera, era portero y pues bueno, creo que me ha dejado ahí esa herencia. ¿Y con el número 13, siempre has tenido el número 13 en el dorsal? No, 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 me he ido cambiando, en plan me da un poco igual, pero bueno, ahora esta temporada, por ejemplo, voy a valer uno. Vale, y bueno, ya entrando al tema del oro olímpico, en una entrevista previa que hiciste en Telemadrid, Buah, qué estaba bonito homenaje ese, a muy a convencido los oros, en que iba a ganar el oro. ¿Por qué esa convicción tan grande? Pese a, bueno, pues no ser, bueno, ser de los favoritos, pero bueno, hay mucha selección importante ahí. Bueno, yo veía al grupo, cómo entrenábamos, cómo nos llevábamos fuera del campo y al final es a lo que apuntábamos, a ser oro y cuando al final apuntas y sueñas en grande, se consiguen cosas grandes. Y durante esa estancia allí en París, ¿hay un momento en el que
algún punto de inflexión en el que diga, cuidado que aquí hay muchas posibilidades y puede ser que ganemos el oro. No, bueno, creo que fuimos creciendo, sí que es verdad que tuvimos ahí ese partido con Egipto que no nos salió. No vi absolutamente nada de los juegos, ¿eh? Creo que vi medio partido, o sea, no vi nada, ¿eh? Estaba tan ensimismado con el mercado que no vi nada, tío. Vieron bien de todas las cosas, pero luego cuando vinieron las rondas eliminatorias, creo que con Japón fuimos sólidos y dijimos que de verdad podíamos, y con Marruecos creo que también se vio un equipo como remontamos, y con Francia lo mismo. Justo hace alusión a dos partidos, el de Egipto y el de Marruecos. Pese a que se pierde el partido de Egipto, tú y Mosquera, que erais cuatro de los, digamos, del grupo de reserva, hacéis un partido bueno, bastante, bastante bueno. Y luego Juanlu y este Camello son muy importantes a la hora de ganar el oro olímpico. ¿Cómo se hace para, pese a ser de ese grupo de reserva, mantener la ilusión por ser importante y aportar al equipo? Bueno, es lo que dijo el míster, ¿no? Que todos éramos parte del equipo, y al final es estar preparado por cuando llega el momento, si llega, estar preparado a ayudar al equipo, y al final todos teníamos un ambiente increíble y todos intentábamos ayudar en los momentos que tocaba. Y de cara al futuro, mirando al Europeo 2025 con una victoria, es una vergüenza que no sea titular en España, ¿eh? O sea, clasificaríais como primero. El partido de ida fue muy complicado contra Escocia. Por cierto, antes de que me lo volváis a preguntar, o antes de que a alguien se le ocurra la maravillosa idea de poner en el chat, pues yo en vez de traerme a otro, tendría a Iturbe de segundo portero. ¡No! ¡Iturbe tiene que jugar! ¡Iturbe tiene que jugar! No me valdría como segundo portero. Si Iturbe está en el Atlético de Madrid, yo sería para ser primer portero. O sea, no le puedes meter ahora ni de segundo ni de tercer portero. Antes le cedo a un segunda o a un primera. Y luego ya veremos a ver qué ocurre. Bueno, si no me equivoco, sí. Con un gol en el 83, ¿cómo esperas que va a ser este partido en el que se juega el 6? Eso tiene razón, Brótola. No vi la Eurocopa ni vi las Olimpiadas, la verdad. Estaba aquí intentando informar a todo el mundo del mercado. Perdóname por no tener esclavos que trabajen para mí y tener que hacerlo todo yo. Bueno, tengo a Jaime que se puede asimilar a un esclavo, pero lo digo porque le tenía frito al pobre, no por otra cosa, ¿eh? No es una falta de respeto a Jaime, ¿eh? pero tela, ¿eh? Pero vamos, lo dices así como un tono como despectivo, ¿eh? Lo dices ahí como un tono despectivo, Brótola. No vengas agitador, No vengas agitador. Jaime es esclavo. A ver, joder, ha sonado muy mal. Lo he dicho porque el chico estaba 24 horas pendiente de absolutamente todo. Me lo mandaba todo. De verdad, o sea, te lo juro. Parecía un esclavo, de verdad, Parecía que sí, Pero es un grande, el bueno de Jaime, yo, vamos. Con él, donde me pida. Juanma, ¿no crees que comprar porteros de segunda fila va enfocado? ¿Cómo? ¿Comprar porteros de segunda fila va enfocado a Iturbe relevo doblas cuando llegue el momento? Puede ser que sí. Ojalá, pero claro, estoy leyéndose aquí y me decís, es que es muy bajito. Pero claro, Casillas también, como decís aquí, que era bajito. No lo sé. Si Iturbe tiene tanta proyección, ¿por qué va Gomis por el primer equipo como tercero? Pues conme muy fácil, porque Iturbe es el portero titular del Atleti, ¿eh? Y Gomis, las tres veces que ha jugado Gomis este año con el B, no le ha ido bien, la verdad. Por eso Iturbe no va convocado con el Atleti, el primer equipo. Y lo veo bien. Iturbe necesita jugar todo lo que puede más. El otro día sí que estaba convocado. Va a ser muy duro, creo que se va a decidir por detalles. Nos van a apretar seguro, pero creo que estamos preparados para ir a por los tres puntos. Primero y luego por los otros tres de Hungría. Y en Clave Atlético de Madrid llevas desde los 6 años en el club. Esta va a ser tu 16ª temporada de rojiblanco después de renovar hasta 2027. En este periplo has vivido dos ascensos consecutivos y luego mucha experiencia. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Asentarte en el primer equipo, quizás como primer sustituto a Black y luego
titular. ¿Cuál es tu siguiente objetivo en el Atlético de Madrid? Bueno, ese es mi sueño, ¿no? Desde que entré en el club, asentarme en el primer equipo. Este año espero que hagamos una muy buena temporada con Fernando en el filial y ojalá, ver, claro, espero. Que sí, que es mi sueño. Tengo mucha fe, ¿eh? Y, a ver. Con Fernando en el filial y ojalá, claro que sí, que es mi sueño estar en el primer equipo. ¿Ilusiona que esté Fernando Torres de entrenador? Sí, claro que sí, claro que sí. Creo que nos ilusiona a todos ver cómo... Es un ídolo para todos. Uno de los ídolos máximos del club. El entrenador queriendo ayudar a los chicos y formándonos para lo que viene en el futuro. Porque, ¿cuál es la diferencia como entrenador, porque tú has tenido a Fernando en el juvenil, entre Tevenet y Fernando Torres? ¿O qué similitudes, diferencias ve entre ambos? No, bueno, creo que son dos grandes entrenadores que conocen bien la casa, que han pasado por el club y al final pues nos intentan inculcar esos valores, ¿no? que tiene el club y en eso son muy parecidos. Y a lo largo de tu carrera, tanto en el Atlético como en la selección, ¿cuál ha sido el entrenador que tú digas más me ha marcado? O sea, este es el que me ha, por el consejo, por la forma de entrenar, bueno, por el carisma. He tenido muchos, ¿no? Muy buenos, pero si me aprieta, si me tengo que quedar con uno, me quedo con Fernando, pero porque al final es un ídolo desde bien pequeño y aprender de él en el día a día, la verdad que es un privilegio. Y vamos a acabar ya con un cuestionario rápido, ¿vale? 10 preguntillas así... tiktokeras y cosas de estas. Claro, claro, claro. Preguntas tiktokeras, ¿eh? Me gusta el término. Preguntas tiktokeras. Es que, tío, ¿cómo son las nuevas generaciones? ¿Y cómo se ríe? Qué grande. Dime una virtud de ti. Pasión. ¿Un defecto? Aventura. ¿Una canción? Barbie de Star Radio, de Belén. ¿Una película? 300. ¿Una comida? Pasta carbonara. ¿Una ciudad? Madrid. ¿Un ídolo? Fernando Torres. ¿Una superstición? Entrar siempre con el pie derecho. ¿Un sueño por cumplir? Jugar en el primer equipo, Atlético Madrid. ¿Entre Champions o Mundial, con cuál te queda? Esa es las dos. Y una... Ojo, entre Champions y Mundial, si me lo preguntan a mí, Champions. El Mundial ya lo he vivido. No, en serio, entre que el Atleti ganara una Champions... O sea, si a mí a día de hoy alguien me dice España no gana el Mundial y el Atleti gana la Champions, toma, te regalo el Mundial. Y mira que lo celebré como un animal, ¿eh? Toma, te regalo el Mundial. Y en su momento te hubiera dicho lo mismo. ¿Una persona con la que te gustaría jugar? Con Messi. ¿Y simplemente conocer una persona con la que te gustaría conocer en el mundo no solo del fútbol, quizás, sino también... Ilia Topuria. Pues bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por atendernos. Pues y... oye, grande don Alejandro Iturbe con su sueño de jugar en el primer equipo del Atlético.